Hello guys, hola chicos. Como siempre les quiero dar la bienvenida y desearles good morning, good afternoon o good night. I'm Miss Lorraine And I want to welcome you to La Escuelita de Inglés. So welcome. Artículos definidos e indefinidos. ¿Qué son? ¿Cuándo se usan? Eso es justo lo que aprenderemos en el segmento de hoy. Después de esta clase, sabrás cómo usar y diferentes Todos conocemos lo que son los artículos, ¿cierto? Estos son los que acompañan a los sustantivos. En inglés solo existen dos clases. Los definidos y los indefinidos, que se dice definite and indefinite. A continuación les presento el único artículo definido en inglés. Usamos este artículo para especificar la persona, animal o cosa a la que nos referimos, bien sea en forma singular o plural. Ese artículo definido en inglés es la palabra de T H E T. En inglés, la palabra de significa el, la, los y las en español. Veamos algunos ejemplos del definite article, el artículo definido de. Número uno. Si en inglés queremos decir el carro, carro significa car. En inglés decimos the car. Ejemplo número dos, la casa. Casa en inglés es house. Si queremos decir la casa, decimos the house. Número 3. Los libros. Libros en inglés significa box. Si queremos decir los libros, decimos the box. Número 4. Sillas. Las sillas. En inglés la palabra sillas significa chairs. Si queremos decir las sillas, decimos the chairs. Como pueden observar, los artículos definidos en inglés son bastante sencillos, ya que estos no distinguen en género si es masculino o femenino, ni tampoco en número, si es singular o plural. Ahora veamos qué son y cuándo usar los artículos indefinidos en inglés. Existen tres artículos indefinidos en inglés. Dos de ellos son para una forma singular, a y an, lo que significa un y una en español. Y uno es para usarse cuando nos referimos a la forma plural. Y esa palabra es some, lo que significa unas y unos. Sin embargo, aunque usamos a y an de forma singular, usamos a antes de una palabra que empiece con una consonante y an antes de las palabras que comienzan con una vocal: a, e, i, o, o, u. Por otro lado, usamos el artículo indefinido some para referirnos a la forma plural. Veamos estos ejemplos que les traigo. Como ven, usamos a para referirnos a una estrella, a star, porque la palabra star comienza con una consonante, a star. La segunda palabra también comienza con una consonante, boat. Entonces usamos a boat. La tercera palabra vemos que empieza también con una consonante. Entonces decimos a watch. En inglés, aunque decimos a star, a boat, a watch, también podemos decir e star, e boat, e watch. Veamos el ejemplo del artículo indefinido an. Como podrán ver, el sustantivo acá es apple que significa manzana y comienza con una vocal. Por lo tanto, usamos an. An apple. El siguiente ejemplo, I, que también comienza con una vocal. Entonces usamos an I. An I. El siguiente ejemplo, eagle. Eagle, que significa águila. Veamos que esta palabra comienza con una vocal. Entonces utilizamos el artículo indefinido an, an eagle. Esa es la única diferencia entre estas dos palabras que significan lo mismo. Solo tienes que fijarte en la primera letra de las palabras y, como sabemos, si empieza con consonante, se utiliza a. Y si comienza con una vocal, usamos an. Por otro lado, el artículo indefinido para referirnos a las palabras en plural, que es some, solo tenemos que fijarnos si las palabras son plurales. En este sentido, si estamos hablando de apples, que son manzanas, decimos some apples. Boats que son barcos decimos some boats, stars que son estrellas decimos some stars. Great guys, ahora que entienden bien los artículos en inglés les toca completar la siguiente actividad usando the, an, a or some. Hagamos juntos el número uno. Jane would love to have pony. Acá tienes que escoger a o an. Ahora recuerden, nos debemos fijar en la primera letra de la palabra para saber si utilizar a o an. En este caso, la palabra pony comienza con una consonante. Por lo tanto, utilizamos el artículo indefinido A. La oración se leería. Jane would love to have a pony. Number two. At home, we have big television. Las opciones son A o an como podemos ver la palabra big comienza con una b que es una consonante entonces la respuesta sería at home we have a big television number three sally is looking for job ahora pensarán que se pueden usar cualquiera de estas dos palabras o artículos. Sin embargo, no tendría sentido decir Sally is looking for the job a menos que se esté refiriendo a un trabajo en específico. Ahora tiene más sentido decir Sally is looking for a job. Sally está buscando un trabajo y no el trabajo. Number four. John has four sisters. Older one is called Laura. Ahora, esta oración significa John tiene cuatro hermanas. La mayor se llama Laura. Ahora, en inglés, Sabemos que el artículo definido de se puede usar como la, el, los y las. En este sentido, necesitamos usarlo para referirnos a la hermana mayor. Entonces, la respuesta sería, John has four sisters. The older one is called Laura. Number five. On the train there was man who was snoring very loudly. Ahora, si hiciéramos una traducción, esta oración no se está refiriendo a un hombre en específico, sino un hombre. O sea, que en el tren había un... Un hombre. La respuesta sería, on the train, there was a man who was snoring very loudly. Awesome. Lo hicieron increíble, chicos. Bueno, aquí es donde toca despedirme. Pero recuerden que existe un solo artículo definido en inglés y ese es el the. Que significa el, las, los y las en español. También existen tres artículos indefinidos en inglés. Estos son a y an, se usan de forma singular siempre, y some, que se usa de forma plural. Como siempre, los invito a seguir practicando para así mejorar en el idioma inglés. Por ahora me despido. I'm Miss Lorraine saying, See you next Saturday.